Yo sé, Mikey, que has viajado mucho. Bueno, yo he viajado mucho. De hecho, conozco 48 estados de Estados Unidos. Solamente me falta Alaska y Hawái. ¡Anda! Ya quisiera yo... Muy interesante, muy interesante. Una de las ventajas que yo veo, porque como tú viajas de ciudad en ciudad, estás acostumbrado a lo que podría hacer la banda, porque les tocaría estar de un lado para otro. Yo no sé si eso a las chicas les interese o no. Así que la única forma de saberlo es diciéndoles que voten. Chicas, por favor, tengan su teléfono en mano. Chicas. Porque a partir de este momento la decisión es suya. Les prometo que con mi música, con mi amor por la música, la van a pasar muy bien. ¡Ay, hermoso! ¡A votar! Hey, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Mikey, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mikey? Me da un beso. Muy bien. Mikey, ¿qué canción quiere cantar? Hoy voy a cantarles Happy the Pharrell Williams. ¿Va? Muy bien. Muy bien. Disfrútalo. Porque estoy happy. Ok, enjoy. It might seem crazy what I'm about to say, take a break, no. I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Hey. Clap along if you feel like a room without a roof. Oh, hey. Clap along if you feel like happiness is the truth. Nah, nah, nah. You wanna do, hey, you come at news talking this and that, hey, well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Woo, Maxi, te quiero. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room. Na na na. Come along if you know what happiness is to you. Come along if you feel like that's what you wanna do. One, two. Muy bien, muy bien. Te felicito, Mikey. Gracias. Mikey, ¿cómo te sentiste con la audición? Bien. Rico. Claro. Bien, bien. ¿Te gusta mirar a las chicas mientras cantas? Me encanta la energía. Muy importante. Energía. Y la reacción de las chicas fue muy fuerte. Muy bueno. Desde cuando te votaron hasta el momento en que cantaste, que no siempre pasa, ¿eh? Yo he visto alguna cosita de ritmo, quizá también los nervios, ¿no? Ya nos avisaba antes que estaba bastante nervioso, eres muy jovencito y claro, los nervios de estar aquí. Yo estoy listo para votar, desde luego. ¿Ya? ¿Tú estás listo? Yo estoy listo para votar. Para mí es un sí. Gracias. Yo te doy un sí. Para mí es un gran sí. Te quedas en la competencia. Gracias. Te quedas en la competencia. Queremos un grito muy fuerte de las chicas. Gracias. Oiga. Al regresar. ¡Venga! ¿Desde cuándo cantas? Desde que tenía 15 años. O sea, que acabas de empezar a cantar. Sí.
Nuevamente sean bienvenidos a La Banda. Los concursantes están dejándolo todo en nuestro escenario. Veamos si eso le alcanza al siguiente participante. Me llamo Fabián Vergara, tengo 16 años y soy de Chicago. Mira nomás cuántos niños, hijo. No creo que muerda. No creo que muerda. Esta es una experiencia única. Sí. La vas a disfrutar tú, olvídate, disfruta todo este momento. Disfruta. Nos vas a volver loca. Chicas, vamos a ver qué les parece el próximo participante que sube al escenario. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted? Cuéntame cuál es tu nombre, tu edad y de dónde nos acompañas. Pues me llamo Fabián Vergara, tengo 16, vengo de Chicago. De Chicago, me gusta. Fabián, tienes 16 años, pues ¿desde cuándo cantas? Desde que tenía 15 años. ¿Desde que tenías, o sea, que acabas de empezar a cantar? Sí. ¿En serio? Apenas un año. Me parece muy bien, qué bueno. Chicas, tomen su teléfono, porque a partir de este momento, la decisión está en sus manos. ¡A votar! Es altísimo. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nervioso, pero estoy contento. ¿En Chicago, originario de dónde? Mis papás son de México. Ok. Yeah. Una pregunta. ¿Conoces nuestra música? Ricky, sí. Alejandro, sí. Perdón. Pues como soy joven, me escucho mucho la rock. No. Sí, me gusta el rock. Soy rockero. Es porque... Pero ¿sabes que la más rockera esta de esta frase mes? Fue un disparo al corazón. ¡Anda! ¡Oh, ok! Tremenda. Pero bueno... Te presento a Laura Pausini. Yo soy Laura Pausini, soy una cantante italiana. Es un placer. Canto en español porque estoy enamorada de los latinos. Y si no vas a conocer mi música, te voy a hacer algo malísimo. Y quiero hablar con tus padres porque para crecer bien, una chica y un chico deben escuchar Pausini. Es como ir a la escuela y aprender algo nuevo. Bravo, Pausini. ¿Qué canción nos vas a cantar hoy? Loco, de Enrique Iglesias y Romeo Santos. Ok. Perfecto. Suerte. Perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelve loco. Mira, Fabián, la competencia está bien dura, bien, bien dura. Sentí un poquito de desorganización, sentí un poquito, bueno, obviamente el desafine. Hay que estar bien preparado y hay que... Sobre todo los instintos tienen que estar donde tienen que estar. No es fácil. El ambiente artístico es muy difícil. ¿Tomamos la decisión? Sí. Para mí es un no. Para mí también. Lo sentimos. Lo siento, pero ánimo, ¿eh? Está bien, porque es parte de la experiencia y la carrera musical, pero todavía voy a seguir en mi carrera. Fabián hoy aprendió que cuando se quiere algo hay que echarle ganas. Ahora los invito a conocer a un nuevo participante de La Banda. Mi nombre es Garmandy Candelario, tengo 20 años y soy de Nueva York. Nací y crecí en Washington Heights, Uptown Manhattan.
y es un barrio bien latino. Un sitio bien humilde para mí. Mi mamá me tuvo como a los 43 años, so fui como inesperado. Mi papá y mi mamá se separaron cuando tenía un año, lamentablemente, pero siempre he estado con mi mamá desde ese tiempo. Mi mamá nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Desde los 7 años estaba trabajando con la abuela mía y el abuelo mío. Ella fue la primera persona de la familia que vino hasta los Estados Unidos y la respeto mucho por eso. ¿Cómo se siente, mami? Mejor, mi hijo. Ya le boté la basura por si acaso. Está bien, mi hijo. Está bien, tú sabes, yo no puedo hacerlo y tú eres el que me lo hace. No, claro, hay que limpiarle todo, te imaginas. Tú no puedes hacer nada de eso. Es demasiado enferma para eso. Mi mamá duró casi 30 años trabajando en este país, por lo cual tuvo que operarse las dos manos, los discos de la espalda. Por eso está en disability ahora, que no puede, you know, no puede hacer mucho. Cuando hago algo, siempre pienso en ella, porque ella es la persona que ha luchado por mí y me apoyan mucho en lo que me gusta hacer, que es esto, cantar. Y es como un sueño para ella ver que todavía persigo ese sueño mío a esta edad. Si Dios quiere, espero llegar hasta lo último. Quiero ser parte de la banda. Espero poder agarrar la mano de Ricky Martin y decir, yo lo hice. Eso quiero yo. Ya estamos listas para recibir a un nuevo participante. Chicas, a la cuenta de tres, me ayudan diciéndole adelante. Venga, una, dos, tres, ¡adelante! Me siento bien. Cuéntanos de ti, ¿cómo te llamas, de dónde vienes y cuántos años tienes? Me llamo Garmandy Candelario y vengo de Uptown Manhattan, Washington Heights. ¡Eso! ¿Qué traes en la mano? Es una foto de mi mamá y mi papá que no pudieron estar aquí, lamentablemente, pero están aquí, que es lo más importante. Qué lindo. Cuéntanos, ¿cómo nace tu amor por la música? La verdad que desde pequeño sé que iba a ser un artista. Yo comencé en elementary school, comencé con el beatbox. En middle school comencé a DJing. Danos una probadita todas de esto que tú puedes aportar a la banda. ¡Eso! Este me gusta, ¿eh? Copaba. Por favor, tomen sus teléfonos. Porque a partir de este momento la decisión está en sus manos. A votar. Bienvenido. ¿Cómo se siente? ¡Woohoo! ¿Cuántos años tienes? 20 años. 20 años. ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras parte de la banda? Honestamente, en cada aspecto. He trabajado mucho por estar aquí y hacer todo lo posible para seguir en mi sueño de la música y creo que Si soy parte de la banda, ya no hay que hacer más nada. Ya, you know, all the hard work está hecho, you know. Bueno, pues mira, vamos a escuchar cómo cantas. ¿Qué canción nos tienes preparada? Incondicional de Prince Royce. Ah, ok. Bueno, pues música maestra. Sigo aquí, a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a ese amor tan inmenso que no sabe morir. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional. Un amor tan real que no juzga, que sueña. A mí me encanta que mira la foto de tus papás. Verdad, soy incondicional. Un amor tan real que no espera algo a cambio, que no tiene horario. Un amor de verdad.
soy incondicional. Un amor tan real que no juzga, que sueña, que sufre y perdona. Un amor de verdad. Soy incondicional. Un amor tan real. ¡Wow! ¿Qué reacciones, chicas? Sí, le gusta. Pues domina lo que haces y lo disfrutas, y eso me parece fantástico. Y sentí una vulnerabilidad muy especial, loco, que tienes que aprovecharla. A mí me ha gustado. Gracias. Vamos a votar. ¿Tú empiezas? Sí. Anda. Gracias, gracias. Hay mucho que hacer. Pero yo digo que sí. Wow, gracias. Sí, claro. ¡Bienvenido! Pensaba que no iba a llegar, pero Dios hizo su milagro y estoy aquí ahora mismo. Al regresar. Solo nos falta la ducha. Deja tu ropa ahí. Valió la pena, lo que era necesario para... ¡Eso nos gusta! ¡Eso! So wake me up when it's all over. Y semejante talento tiene que estar aquí. Bienvenidos nuevamente a las audiciones de La Banda desde la ciudad de Miami Beach. Es momento de escuchar la presentación de un nuevo participante. Valió la pena, lo que era necesario para estar contigo, amor. Me llamo Kevin Isaiah, tengo 20 años y vengo de Pasadena, California, que es en Los Ángeles. Pero tu manera, enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Obviamente el talento está ahí y la forma que interpretas, cierras los ojos, conectas, necesito que abras los ojos, pero se puede trabajar en eso. Voy a empezar a votar yo, si os parece. Yo te tengo que dar un sí rotundo. Gracias, muchas gracias. Cantaste muy bien y para mí es un sí. Gracias. Y semejante talento tiene que estar aquí. Tú eres parte de él. ¡Vamos, aplausos, aplausos! A continuación, vamos a conocer a otro aspirante. Él llegó esta mañana al aeropuerto de Miami lleno de sueños y esperanzas. No es por nada, pero es que estoy nervioso, de verdad. Pero tú tienes talento, no hay por qué estar nervioso. Tienes razón, mamá. Vayamos juntos a esta nueva aventura. Ahí está. Joseph dice que puede conquistar a las chicas con su canto o con su palabra. Veamos si con alguna de ellas logra convencer a nuestras fans. Mi nombre es Joseph Emanuel Picorelli Pagán. Soy de Bayamón, Puerto Rico. Y yo sé que tengo el talento que se necesita para estar en la banda. Yo estaba en el baño bañándome. Entonces estaba cantando. Había como una ventanita que iba para Londres. Y mi mamá pues estaba lavando la ropa y me escuchó. Se nos acabó de abrir la puerta y entonces mi mamá viene y sale y dice, ¿pero qué es eso? Y yo pues, me asusté como que pensé que hice algo malo. Y yo, ¿qué hice? Y dice, se escucha que cantaba bonito. Pues ahí fue que empecé con la música. Yo escribo música balada y en las canciones a veces hago cosas que yo me quedo como que, con el tiempo, después cuando estoy enamorado, yo me quedo como que, pues yo digo cosas que honestamente yo me quedo, yo no voy a hacer eso, porque una parte yo digo, cruzaría el infierno entero. O sea, no creo que haría eso. Mi sueño es hacer algo que la gente la apasione, así que la gente le guste. Chicas, pongan mucha atención porque llegó un chico con ánimos de conquistarlas. ¡Muy hermosa! Hola, hola. Cuéntame cómo te llamas, de dónde vienes. Pues mi nombre es Joseph Picorelli.
Soy de Puerto Rico. Esto, ¿qué edad tienes, Joseph? Yo tengo 16 años. Yo tengo entendido que tú no tienes novia porque te quieres concentrar en ti mismo. Mira cómo están felices las chicas. Obviamente, las fans son más importantes que la novia. ¡Qué contestación! Oye, te voy a dar un premio de inteligencia el día de hoy. Chicas, tomen sus teléfonos y a votar. Vamos, come on, guys, come on, guys. ¡84%! ¡Yeah! ¡Eso nos gusta mucho! Let's go. ¡Hola, Joseph! ¡Qué cool! Wow. ¿Cómo estás? ¡Qué cool, qué cool, qué sí, cool! Usted. ¿Está allí tu mamá? Sí. Bien, ahora solo Hola. Nos falta... Oye, quiero hablar un momento con la producción. Solo nos falta la ducha. Deja tu ropa ahí. Y tu madre, digo... Tiene 16 años. Es que me gusta que toda la gente pueda ver, a ver qué estás lo tomando, que tu madre ha vivido en aquel momento, escuchando la voz debajo de la ducha. Mamá, tápate los oídos. Laura es así. Laura es así de conmigo. No, es que yo... ¿Qué nos vas a cantar? Wake Me Up, de Avicii. Okay. Nos gusta Avicii, vamos, dai. Música, maestro. ¿Qué nos vas a cantar? Wake Me Up, de Avicii. Okay. Nos gusta Avicii, vamos, dai. Música, maestro. Feel my way through the darkness. Got it by beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. People say I'm too young to understand that I'm caught up in a dream. Well, I won't pass it by if I don't open up my eyes. It's fine by me. So wake me up when it's over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Come on. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Come on. Come on, Miami. Woo! Feel my way through the darkness. Gracias. ¿Todo bien? Vamos a ver, ¿qué le depara el futuro a este chico? Pues mira, no ha sido la mejor audición. No ha sido la mejor audición. Pero espera. No ha sido la mejor audición, pero yo veo que hay mucho potencial y por mí es un sí. ¡Ay, venga, bien, muy bien! Un sí. Nos falta uno más. Alejandro. Yo creo que no hay que decir nada más. El público lo dice todo, también es un sí. Un sí también. Yo sé que tú quieres decir que sí. ¡Es un sí, señores! Gracias. Mucho éxito. Wow, nunca he tenido una experiencia como esta, pero de verdad que le agradezco por esta experiencia única. De verdad, y empiezo a mejorar y demostrar lo mejor de mí. Próximamente. Muchos jóvenes talentosos lograron el sí de los jueces, pero eso fue solo el principio.
La próxima semana, el número de participantes se reducirá dramáticamente. Prepárense para la segunda etapa. Los chicos cantarán en bandas por primera vez, pero serán juzgados individualmente. A partir de nuestro próximo programa, empieza la verdadera competencia.